Encausados. 1500 vidas refugian sus remordimientos, sus esperanzas. Cada una de ellas serviría de tema para escribir un libro. Los autores de esta película vienen ahora aquí a hablar el tema para escribir un libro cinematográfico. Y eligen una historia. La historia de un hombre que poco tiempo conmovió la opinión pública. Hace 2 años tuvo en jaque a la población con sus extraordinarias fechorías. Su manera de actuar tenía tanto de misterioso como de audaz. Muchos de los hechos en que intervino parecerían increíbles si no hubieran sido relatados por él y minuciosamente corroborados por la policía. Su relato comienza una noche frente a la puerta. Batallón. Hasta luego, que se divierta. Adiós. Adiós, amigo. Te quedamos, querido, no tarde. Estate tranquilo. Bueno, está bien. Hola, doctor. Bueno. Para visitar departamentos ajenos, yo usaba siempre mi tarjeta. Pero de este modo, para encontrar la ubicación exacta del perfil. Hecho eso, recurría a una herramienta especial. No quiero que la vean porque es un secreto profesional. ¿Me perdona? Una vez adentro, encendía todas las luces para trabajar mejor. Es ridículo eso de trabajar con linterna. Además, ya lo han dicho los oculistas. Más luz, mejor vista. No sé por qué la gente nunca se lleva las llaves, siempre las esconde. Y en cuanto a las joyas, hay quienes las esconden en lugares ridículos, o quienes las dejan bien a mano. Estos últimos me resultan mucho más simpáticos. ¡Qué manía tienen ahora las mujeres de usar fantasías! ¡Qué mala costumbre! He llegado a la conclusión que en las cajas de seguridad de los bancos no hay uno que deposite joyas. Epa, hay coincidencias que no me gustan nada, nada. No.
Aunque no he venido preparado, aunque no he venido preparado, voy a decir unas pocas palabras. ¿Pero cómo has tardado tanto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal este banquete? Como todo, con discursos al final. Bueno, ¿vamos a alguna parte? No, mejor vamos a casa y suben un rato. Sí, así me mostraste el collar. Vamos. Pásate. No es tan tarde. ¡Adelante! Pásate. Te has olvidado de apagar la luz al salir. ¡Qué raro! Vení, querida. Bueno. Qué lindo departamento, ¿eh? ¿No lo había visto antes? No, nunca. ¡Qué barbaridad! ¡Esto, esto! ¿Qué pasa? ¡Pronto, pronto! ¿Pero qué pasa? Ladrones, Héctor, ladrones. ¿Pero falta algo? Mira, mis alhajas, todas mis alhajas. ¿Aquí están? No, esas son la fantasía. El brillante, la plaqueta, el collar de tu mamá. ¿Me han llegado todos? ¡Qué barbaridad! No lo toques, puede haber impresiones digitales. ¿Dónde está el teléfono? Allí. Voy a avisar a la policía. ¿A qué hora habían salido ustedes? Y serían las... A las 9 nos pasamos a buscar. Eso es. Fuimos al rock. De ahí venimos. Bueno, van a tener que acompañarnos a la comisaría para hacer la denuncia. Voy con ustedes. No, ¿qué se va a molestar? Bueno, lo llevo hasta la comisaría. Bueno. Vení, vamos. Vamos. ¿Qué hay, Susi? ¿No tenés sueño? Con eso del robo. ¿Qué? ¿Vas a tener miedo? Si aquí no hay nada nuevo. No, no es eso. Estoy desvelada. ¿Por qué no tomas una pastilla? ¿No hay más? ¿Trae un tubo del negocio? ¿Está abierto abajo? Sí. Entonces son 18.300, más las tierras. 14.000, decimos, ¿no?
Son 32.300. Exacto. Muchas gracias, doctor. Fíjame, doctor, también, por favor. Es el jueves. Gracias. Qué suerte que no te consigue tanto metal. Hay que ir al banco, ya le dije. Ajá. Es cuestión de comprar boletas de empeño. Ajá. ¿Está bien, doctor? No, está mal. Me dio 1.000 pesos de más. Muchísimas gracias, señor doctor. Es que todo no hace ni que lo haga otra vez. La base de mi éxito fue que siempre me creyeron un hombre decente. Para lograrlo, tomé todas las precauciones. Vestía bien, usaba buenas alhajas y trabajaba siempre solo. Nadie, absolutamente nadie, conocía mis actividades. Ni siquiera Susana. Recorría los barrios señoriales a la hora en que los porteros duermen la siesta. Persianas cerradas y del lado de la sombra. Ese era el mejor indicio de que los inquilinos no estaban. Siempre cuidé los detalles. Dejaba mi coche a una distancia prudencial. Luego anotaba en un papel la dirección de la casa a visitar y allá me encaminaba. Nunca iba directamente al ascensor hasta el piso que me interesaba. Bajaba unos pisos antes para disimular y seguía después por la escalera. Porque no todos los porteros duermen la siesta, ¿eh? Y conviene estar prevenido. Siempre odié a los porteros. Son de curiosos. Primero tocaba el timbre para cerciorarme de que mi inquilino no estaba. Perdón, señora. ¿Juncal 1150 es aquí? Sí, es acá. ¿No sabe si hay alguien en este departamento que vende un auto? No sé, llame. Gracias. De arriba hacia abajo. ¡Ajá! El cofrecito de las joyas. Muy bien, muy bien. ¡Perfecto! ¿No les dije? Nadie se acuerda de dejar las joyas en lugar seguro. Por mí que no se acuerden nunca, ¿eh? ¡Oh, qué desorden, ¿verdad? Basta para mí. Déjenlo más. ¿A quién busca?
Buenas tardes. Esto tiene que terminar. No va a dar trabajo, pero ya va a caer. No va a dar trabajo porque no tiene cómplices. Porque nadie lo ha visto. No sabemos cómo es. La mujer aquella dijo que era alto. Elegante, sí. Pero el portero de Arenales asegura que es bajo y gordo. Además, no deja huellas. Y lo único que tenemos es el molde de la herramienta que usa, sacado de las marcas que dejan las puertas. Pero con esto no vamos a ninguna parte. Si la gente cerrara con dos vueltas de llave, no tendrían que lamentarse después. Jefe, usted se acuerdará unos 7 u 8 años. Un robo que hubo en la 14. No, yo en esa época estaba en seguridad personal. ¿Por qué? Buenas, buenas. Permiso, jefe. ¿Alguna novedad para la sexta? ¿Qué se sabe del solitario? Por ahora, lo que ustedes publican. Dígame, ¿por qué no hablan un poco más de fútbol y no dejan trabajar tranquilo? ¿Ustedes creen que es tan fácil encontrar entre 4 millones de habitantes a una persona que no sabemos cómo es? Para eso está la policía, jefe. Claro, usted lo ha dicho. Para eso está la policía. Pero el que lee esto cree que la pesquisa la hacen ustedes y que nosotros estamos de fiesta. No se aflija, jefe. Ya lo van a encontrar. Bueno, así que para la fiesta, nada. Nada. Entonces, hasta mañana. O pasado. ¿Qué decía Castro de hace 8 años? Que detuvimos a uno. Que abría las puertas con el mismo sistema. Pida al prontuario. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Ah, no? Tiene que acordarse. Va a tener que acordarse, Castro. Busque, revise los archivos. Esta puede ser la pista. Este es jefe. Qué joven es, ¿eh? Algo debe haber cambiado. ¿Puedes hablar? Sí, yo también estoy sola acá.
La niña no viene casi nunca, porque la familia está toda en Mar del Plata. ¿Cuándo? ¿Esta noche? ¿A bailar? Claro que puedo ir. Bueno, nos encontramos en Plaza Italia. No, mi hija, hago lo que quiero. Entro, salgo, me como los bombones, hasta probé todos los licores. En el barrio nadie cree que soy mucama. No seas bárbara, Chil. Bueno, chao, querido. Muy bonito. Cuando yo le cuente a mi tía que se come usted los bombones, que se bebe los licores y que se va a bailar a Plaza Italia. No, por favor. Toma, anda a buscarme cigarrillos rubios. ¿Queda lejos? Dos cuadras. También anda nomás. ¿Pero qué has hecho? Nada, niña, habrá sido su primo. ¿Qué primo? El sobrino de la señora. Pero aquí la dejaron entrar. ¿Y el alajero? ¿Dónde está el alajero? Yo qué sé. Sí, hola. ¿Cómo dice? ¿Pero quién habla? El ladrón que estuvo ahí hace un rato. Pero no se ponga así, cálmese. No, 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 yo no le he robado nada. Todo está encima del ropero. No, no, encima. ¿Encima? Toma. Estarán todas. A ver. Sí, qué suerte. Sí, estaba todo. ¿Ha visto? Le digo que fui a robar. Sí, linda, sí, a robar. Algo me se ve, no sé, aquí. Unas fotografías. Está preciosa. Por eso no me llevé las joyas. La mujer tan bonita. No se le deben robar las alhajas. Y las fotografías tampoco. Yo quiero que me las devuelva. ¿Por correo? ¿Cómo personalmente? Claro. ¿Por qué no? Tomamos el té en la cupón. Había acudido a la cita, pero un buen ladrón tiene la obligación de ser precavido. Dejé pasar 20 minutos hasta convencerme de que no había venido acompañada. ¿Tiene miedo? ¿Y ahora? ¿Se sirve algo, señor? Francés con gin. ¿Una medida? No, apenas. ¿Un chorro? ¿Trajo mis fotos? Sí. ¿Me las devuelve? No. Pero le propongo una cosa. Me quedo con las suyas y le doy dos fotos mías. ¿Para qué las quiero? ¿Cómo para qué las quiero? ¿Como recuerdo de esta aventura? Esto no es una aventura. No soy impaciente, ya lo será. Todo llega. ¿Ha visto? Todo llega. El chorro lo pone usted. ¿Por nosotros? ¿Por qué? Bueno, por usted.
¿Me permite? A no pensar mal, ¿eh? Todo eso lo compré. Este también. ¿Le gusta la prestidigitación? No. Ahora le va a gustar. Permiso, ¿eh? Preste atención. Ahora se ponga así seria. Trata de afrontar. Limpiamos un poquito. Y desapareció. Aquí está. Qué bueno. ¿Gustó? Todo esto me parece un sueño. Le aseguro que a mí también. No me explico. ¿Por qué no se llevó mis joyas? Para no apenarla. Para que la siga luciendo. Aunque ahora no se ha puesto ninguna. Eso es precaución, ¿eh? Sí, no. Me olvidé. Los nervios. ¿Y ahora? ¿Está más tranquila ya? ¿Pedimos algo más? No. ¿No será mejor que nos vayamos? Tiene apuro. ¿Por qué? Pueden verlo. Ah, no temas. De mí no se acuerda nadie. Yo sabía que usted se iba a acordar. ¿Este hombre seguirá viviendo con los padres? ¿Dónde viviste? Tendremos que averiguarlo. ¿Para qué quieres saberlo? Vivo solo. Vigilaremos la casa. ¿Y si la policía lo encuentra? Ah, entonces lo detenemos. No. No, porque lo que necesitamos es el delincuente y no a un sospechoso. Yo no les resulto sospechoso. Habrá que detenerlo con la prueba del delito. Va a ser difícil que me pesque. Es cuestión de paciencia. Es cuestión de ser vivo. Vamos. ¿Vamos? Es absurdo que sea imprescindible robar. Sin embargo, es así. La gente es muy egoísta. Decime una cosa, ¿me has dado algún beso vos? No. Pero tuve que robar todos. No seas sinvergüenza. Yo no soy un sinvergüenza. ¿Un comerciante qué es? Es un señor que compra a dos y vende a cuatro. Y bueno, yo compro a cero y vendo a dos. Claro que yo no pago rédito. ¿Loco por qué? ¿Porque le juegan caballos 5.000 ganadores? Porque es una vergüenza que la gente que trabaja vaya a dejarse el sueldo. Perdiste otra vez. ¿Qué me importa? La plata no es mía. Además te tengo a vos. Dame un beso. No quiero. ¿Por qué no querés? Porque presiento que me vas a dejar. ¿Vos me vas a dejar a mí? Te vas a Mar del Plata mañana. ¿Quieres que me quede? No, tu familia te espera. ¿Dónde festejamos la despedida? Me gustaría bailar. Ya está, vamos a una más. No, es peligroso. ¿Por qué? Mejor vamos a casa. Ya no te iríamos de mí. El mundo es de los dos. Vivamos, corazón, que ha de ser siempre dulce el amor. Del amor, del amor, del amor, del amor. ¿Quieres que te escriba? No, linda, que me olvides. Me lo prometiste. Toma, esto es tuyo. Papá, matando las palomas. Son ladronas que vienen a robar las mías, por eso las mato. Ahí está el ladrón. Es el mismo. Avise a los del coche que estén atentos. Tal vez salga enseguida. Atención, atención, es posible que el hombre salga ahora. Estén atentos. ¿Está bien? Está por salir. Lo seguiremos con el coche. Espéreme acá. Buenas tardes. Buenas tardes, señor.
señor? Para ver al doctor. ¿Primera consulta? ¿Cómo? Sí, es la primera vez que viene. Ah, sí, sí. Son 50 pesos. Buenas tardes, doctor. Adiós. Adelante, señor. Usted dirá. ¿Policía? Usted perdone, doctor. Pero hace una hora entró acá un hombre joven, elegante, que no volvió a salir. Con una pequeña valija. Ah, Carlos. Somos muy amigos. Está acá con mis chicos. ¿En qué puedo serle útil? Necesitamos saber dónde vive ese hombre, doctor. ¿Carlos? Francamente, no sé. ¿No son amigos? Sí. Nos conocimos hace años en un club de remo. Entonces, creo que vivía con los padres. Ya no. ¿Se sabe a qué se dedica ahora? No. A robar. ¿Carlos? Así que es un ladrón. Bueno, deténgalo. No, todavía no. Sabemos que es él. Pero nos faltan pruebas. Si supiéramos dónde vive. No tengo idea. Porque en realidad nosotros, no crea que nos tanto. Ahora hace como 2 meses que no nos veíamos. Vino porque esta noche vamos a una fiesta. Magnífico. Voy con ustedes. Como invitado suyo. Bueno. Vea, doctor. No se trata de hacerme un favor a mí. Se trata de colaborar con la policía en beneficio de todos. De usted mismo. De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Y no olvide, doctor, que a veces una sola palabra de más hace fracasar una pesquisa. Comprendo. Esa valija es de él, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿por quién brindamos? Por las esposas de ustedes. ¿Araujo? ¿Dónde está el teléfono, doctor? Al lado de la puerta. Oiga, señor. ¿Por qué no se te priva? Con mucho gusto. ¿Me permite su mano? Gracias. ¿Me permite? Gracias. Señora, por favor. Hermosa joya. Esta, por favor. Encantada. ¿Pueden ir? Muchas gracias. Sí, jefe. Convendría que me mandara un coche para seguirlo a la salida. Bien. Y usted se hizo amigo de él. Y bueno, ofrézcase para llevarlo a su casa. Así sabremos dónde vive. Ahora le mando el coche. ¿Dónde está usted? Guido 1114. No entendió, jefe. 3-1, 4. 3-1, 4. Oye, ahora le mando el coche. Buena suerte. Gracias. Veamos el este. No. Estamos buscando. Debe estar. No. No está tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Sin duda estará en el pañuelo donde lo he puesto. Eso es. ¿Ven ustedes? Aquí está el anillo. Contamos ahora. 1, 2, 3. Soplamos. Señora, su anillo ha desaparecido. Perdón, estoy hablando en serio. Nunca me pasó esto. Su anillo no aparece. Señora, hay una sola esperanza. Que lo tenga el señor. ¿Quiere mirar en su pañuelo, por favor?
no está. ¿Quiere buscar en su bolsillo, por favor? Ingeniosa la prueba. Lo felicito, muchas gracias. Lo sé, tengo la otra acá. Gracias. Está por llegar el mío. Ah, bien, hasta siempre. Hasta pronto. ¿Pudo averiguar algo? Todavía no. ¿Usted no le dijo nada? Nada. Bien. Qué raro el coche. No viene. ¿Quiere que lo acerque? Bueno, vamos. 3, 1, 4. Tres unos y un 4, jefe. Esa fue la equivocación. Así que no pudo averiguar nada. Sí, jefe. El coche en que se fue el hombre pertenece a la dueña de una farmacia. Ya vuelvo. ¿Dónde vas tan elegante? A negocios, querida, a negocios. Vuelvo enseguida. Oye, ¿sabemos esta noche? ¿Cómo no? Me gustaría ir al teatro. Bueno, sacaré las entradas. Hasta luego. Bueno. ¿Algo más? No. Siempre la cambiaba de lugar. Eso me daría tiempo en caso de ser sorprendido. Más o menos así. Un momentito. ¿Es este? ¿Es este? Ajá. No se preocupe, ya lo mandé detener. Nos dio la pista el auto de una farmacéutica. Thank you.
Hace tiempo que los esperaba. Tenían que ganar ustedes. ¿Puedo despedirme de ella? Susana, las entradas para el teatro. Vas a tener que ir con alguna amiga. No puedo acompañarte. ¿No dices salir? Negocios, querida. Negocios. Todavía está pagando sus hazañas en la cárcel, acompañado por otros muchos que también creyeron que era fácil vivir saqueando casas ajenas. No todos los protagonistas de estos hechos reales estaban en la cárcel. Para encontrar a otro de ellos, los autores tuvieron que hacer un largo viaje hasta una provincia andina. Qué lejos de Buenos Aires se había ido el que una vez quiso comprarse nada menos que un tranvía. En un pueblito de La Rioja, vive el principal actor de esta divertida y auténtica historia. Aquí lo tienen, filmado a la luz de dos faroles a querosene, corroborando los datos suministrados por el personal de defraudaciones y estafas. El asunto empezó en una lechería. En una mesa, siempre la misma, se reunían dos caballeros que invariablemente se dedicaban a contar monedas y billetes. Muchos billetes. Los ordenaban, los avisaban, los amontonaban y los volvían a contar. De paso tomaban café con leche. A veces era con medias lunas. Otra con budín inglés, con vainillas o pan de salud, con pan y manteca, con ensaimadas, pero siempre con dinero a la vista. Monedas, billetes, muchos billetes, de todos tamaños. Billetes de un peso, de 5, de 10, de 50, de 100. Todo esto no era más que una carnada. Este infeliz era el pez. Y estos caballeros, los pescadores. Al pobre pez le atraía la carnada. Primero un poco, después más, mucho más. Tanto que bien lo dice el refrán, por la boca muere el pez. Disculpe, señor. Aquellos dos señores que están allá, ¿qué clase de negocio tienen? Siempre están llenos de plata. Monedas, billetes. ¿Qué hacen? ¿Usted es mudo? No, sordo. Ah, ya me parecía. ¿A qué tienen un tranvía? No, dos. Qué bárbaro. Este dice que aquellos tienen dos tranvías. No, hombre. ¿Ha visto? Tienen uno solo. La plata que ganan. ¿Cuánta gente cabe en un tranvía? Cada vez más.
viejo, no. Usted tiene que ser de los últimos en guardar. Porque si no, a la mañana siguiente, cuando va a sacar su tranvía a la calle, tiene que esperar que salgan los demás. Y nos perdemos una vuelta. ¿Está loco, vos? Guarda, que viene el punto, guarda. Y ya sabe, ese motorman no le quiero ver más la cara. ¿Qué se cree? ¿Por qué no para cuando registran los pasajeros? No irá bien. Y si no oye bien, que se vaya a trabajar de buzo. Enojado. Este nunca está conforme. Y pensar que empezó con una calecita. ¿Dejan plata los boletos? Que me lo digan a mí. Mucho gasto. No, no, no. Una miseria. ¿Corriente eléctrica? No, tarifa especial. ¿El uniforme? Lo pago yo. ¿Sueldo? Vamos a comisión. Lo único caro es la arena. ¿Qué cosa? La arena. Para la frenada, viene de Mar del Plata. Ah, si la traes de más cerca es más barata. No se lo dije, pero este es un pituco, pobre de él. Qué estúpido. Lindo negocio, ¿no? Es que me lo digan a mí. Mire, esto es lo que hicimos hoy. 315,50. Me gusta el negocio. Yo compraría el tranvía. Sí, este es tan loco que a lo mejor se lo vende. Si yo tuviera plata. Yo tengo plata. Háblele. Vengo mañana. No. Mejor pasado. Mañana estoy blanco. ¿Y eso? La propina para el mozo. Bueno. El candidato, Kelly, el comprador, quiso antes que nada controlar personalmente todo para decidirse a comprar el tranvía. A él no lo iban a embromar así nomás, ¿no? Controló todo muy de cerca. ¿Y por qué negar? Cada día le gustaba más el negocio. Tanto le gustaba que hasta soñaba con el tranvía. Iba a realizar el sueño de su vida, el sueño del tranvía propio. El contrato era perfecto, la suma módica. Entonces, ¿a qué perder más tiempo, no le parece? Esperando su tranvía. ¿Cómo era posible que llegara tan atrasado? ¿Acaso le habrían hecho el cuento
No, no podía ser. Habría mirado mal la hora. A ver, a ver. Qué ansiedad tenía. No, el reloj andaba bien, pero algo andaba mal. Pasó un cuarto de hora más y... ¡Ajá! Ahora sí, por fin, ahí venía su tranvía. ¿Qué pasa que viene con tanto atraso? ¿Tiene boleto? No tengo. ¿Dónde subió usted? ¿Qué le importa? Es inspector usted. ¿Inspector? Soy el dueño. ¿Dueño? ¿De qué? Del tranvía. ¡Lucas! Vení, cobrale a este. ¿Y usted tiene boleto? ¿Eh? Ah, está bien. ¡Lucas! ¿Qué pasa? ¿Y Lucas? ¿Qué Lucas? Gómez, el guarda. El guarda soy yo. Me parece que por poco tiempo. ¿Qué dijo? Que allá hay dos pasajeros que no tienen boleto. Sí, boletos. ¿Este chico pagó? Sí. Venga, venga. Siéntese, señora. ¿Y usted? ¿Tiene boleto? ¿Yo? ¿Usted me conoce a mí? No. Ya me va a conocer. A ver, tenga más. ¿Qué hace, señor? Controlo, señor. Controlo. ¿Está loco? ¿Yo loco? No me toque la campanilla. Usted se baja en la esquina. El que se baja es usted. ¿Yo voy a bajar? Sí. ¿Qué pasa? ¿Y usted por qué para el tranvía? Te pregunto a ver qué pasa. Estamos todos locos. Usted siga manejando y no pare hasta que yo le avise. Y el guarda queda despedido. Señor, perdone. ¿Y usted quién es? Yo soy el dueño. ¿Qué? El dueño de este tranvía. ¿Usted? Estoy en mi casa. ¿Usted es el dueño? Sí, señor. Dice que es el dueño. El dueño. No parece hasta que encontremos un vigilante. Dice que es el dueño del tranvía. Pasajeros, señora, pido mil disculpas a ustedes por este desgraciado acto de insubordinación que pasó recién. Nunca más va a pasar esto. Al guarda ya lo eché, y al motorman también, en cuanto pare. Porque yo soy el dueño de este tranvía. Lo compré anoche, ya está todo pago. Pero este tranvía es también de ustedes, si ustedes pagan el boleto. Ustedes, que son iguales, pueden viajar con un solo boleto. Por eso, señores pasajeros, vamos a hacer grandes reformas. Pondremos calefacción, ventiladores, alfombras, todo el confort que ustedes se merecen. Y un poco más, si se puede también. Además, cambiaremos el color de este tranvía, cambiaremos el recorrido, cambiaremos el personal. Por eso, señores pasajeros, yo les voy a decir, precisamos... Ah, disculpe. ¿Usted es el dueño de ese tranvía? Sí, señor, tengo recibo. Va a tener que acompañarme a la comisaría. ¿Por qué? ¿Necesita permiso policial? Sí, señor. Ah, disculpe. El vendedor no me dijo nada. Motorman, a la comisaría, rápido. Agente, por favor, ¿puede decirle qué calle tenemos que tomar para llegar? ¿Por qué ese tranvía? ¡Lo compré! ¡Está pago! ¡Es mío! Usted lo pagó, pero un tranvía no se puede vender, señor. Lo estafaron. ¿Y por qué me estafaron? ¡Porque esos tipos andan sueltos! Tendrían que estar en la cárcel. ¡Presos! ¡Entre rejas! ¡Muchas rejas!
Porque si no, en ese momento, le deben estar haciendo el cuento del tío a otro estúpido como yo. Estúpido como yo. Estúpido. Cada barco que pasa por el puente, sí, tiene que pagar. Cuanto más grande, más caro. Pasan mucho. De aquellos y aquellos. Todo tiene que pasar por acá. Está bien. El dueño de la concesión, Barón de Sorocabana. ¡Ah! Mucho de Castro Prado Andrade Cupiño, Barón de Sorocabana, puesto orden. ¿Trajo el contrato? Sí, señor. Este es un permiso de la municipalidad. Esta es avisación de la prefeitura. Esta es autorización de la dirección general de Porto. Y este es el contrato. O señor asigna encima do carimbo. ¿De qué? Carimbo, caramba. El sello. Encima del sello. Ah, sí. Un momento. ¿O señor molestó si hacer el dinero? No, no sabía. Hay que pagar enseguida. El barón parte dentro de una hora para Río. ¿Una hora? Hay tiempo. Ustedes se molestan, me acompañan y yo les pago en efectivo. Magnífico. ¿Dónde vive el señor? Tengo mi departamento en Moreno 1550. Departamento de Policía. Sonamos. ¡Vamos! Los vivos siempre terminan así. Y no sería extraño que ahora traten de venderle la cárcel a alguien. Para documentarse acerca del último tema, los autores volvieron al Departamento de Policía. Aquí les narraron una historia que seguía latente en la memoria de los pesquisantes que intervinieron en ella. Había ocurrido en una chacra de la provincia, una tranquila chacra donde vivía un hombre de campo rudo y sencillo. Vivía allí con su mujer, no bonita pero joven. A ambos los visitaba a menudo un vecino, cantor y zurdo para más señas. Y en su quinta cercana había una vecina, también amiga de la casa, de rara personalidad. Cuatro eran los protagonistas del drama que iba a ocurrir y que comienza una tarde. ¿Cómo viene tormenta? ¿Qué pasa? Nada. Te asustan los truenos. Podríamos cenar temprano. Ni ratito. ¿Son de lo de Julio? Sí. Le trajo un ramo a Lidia y ella me dio unos cuantos. Con razón anda a menudo por aquí. Ah, voy a dejar el zaino en el corral, chico. Thank you.
no lo más cuando tengo que ir a salir. Pues mañana. ¿No queda para esta noche? Anda. ¿Qué vas a sospechar? ¿Y las ligas que te regalé, te las pusiste? No. Aquí está. ¿Me vas a escribir? Claro. Toma. Esta es la dirección. ¿Te lo regaló Julio? Sí. Adiós, Lisa. Mucha suerte. ¿Dónde están mis alpargatas? Costumbre de guardar las cosas. Julio. No. Se fue temprano.
mi mujer. ¿Su mujer? Sí, Carmen. ¿Dónde está? Por acá, hace tiempo que no viene. ¿Qué pasa, Ramón? Sí, no hay nadie. ¿Qué vas a decir? ¿Dónde están, sí o no? Contestame, te digo. ¡Contestá! Mira, que te mato. ¡Te mato! ¿Encontró? No. Se fue con Hood. ¡Sangre! Los viejos no quisieron hablar. Ramón, ¿y ahora dónde piensa ir? No sé. Lejos. ¿Y si yo le dijera dónde están? ¿Dónde? Pronto lo sabré. Carmen me va a escribir. No puedo quedarme. No importa. ¿Por qué no va al Tandil? Allá están mis primos. Los Sosa. Tienen una cantera. Yo puedo escribirle allá. Dígales que yo lo mando. Gracias, Liz. Sosa en Tandil. ¿Y cuando venga la policía mañana? Lidia no sabe nada. Ni ha visto nada. Gracias, Liz. Jacinto López. ¿Quién acá? ¿Qué me dice de esto? Ya terminé. Se cambió de nombre. ¿Qué hacer? Vaya enseguida al pueblo y hable con el comisario. Bien, doctor.
Oiga, recibí carta de mi prima. Adentro había esa para usted. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Recibí tu carta. Todo está tranquilo. La policía estuvo un par de veces y no volvió más. Carmen me escribió. Vendrá a fin de semana para llevarse algunas cosas. Espero ansiosamente que... Jacinto López. Sí, señor. ¿Tiene documentos? ¿Escribiste? Era para que vinieras, Ramón.
¡Estás loca! Ya sé que no podés quedarte, pero yo puedo irme contigo. Podría ayudarte a rehacer tu vida. Mi vida ya no interesa. ¿Dónde está Carmen? Todavía la querés. ¿Dónde está Carmen? Tomá, ahí la tenés a tu Carmen. Anda. Anda a buscarla. Disculpame. ¿Hasta cuándo tendremos policía en la puerta? Ya les dije que Ramón no sabe que estamos acá. Ganas de perder el tiempo. ¿No comerías algo? Enseguida almorzamos. Ven, ayúdame. Días debía permanecer Ramón Costa en el hospital para reponerse de la fractura. Pero solo transcurrieron la mitad, porque a los 20 días escasos...
está ese? ¿Salió? ¿Cuándo vuelve? A la mañana. Trabaja de sereno en la fábrica. Se va a saludar. He venido a matarlo. A matarlo y a matarte. ¿O te parece que mereces seguir viviendo? ¡Porquería! ¿Y te gusta vivir en esta mugre? Si vos has nacido para eso. Vos no sos una mujer para vivir con un hombre decente, con un hombre de trabajo como yo. Tenían razón los de casa. Dejala la carne, dejala. No es mujer para vos. Pero yo la quería la carne y no me importaba nada, ni la familia ni los amigos. La vieja ni me avisaron, pero tenía fe y seguí trabajando y luché. ¡Cuánto sacrificio! ¿Querés decirme para qué? Mira, mira lo que hace Dado. Yo también he llorado, pero da rabia. Déjame, déjame, te digo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarme esto? Vos no tenés la culpa. Me querías. No querías. Sí, Ramón. No querías. Nos casamos. Creí que lo había logrado todo. Pasó un tiempo y todo empezó a ser igual. Los días eran iguales, las noches, tus besos. Todo era igual. No me faltaba nada y era como si me faltara todo. ¿Qué sé yo? Pobre amor. No merecías eso. Si hubiera nacido ese hijo. Hubiera sido peor. No, Ramón. Sería todo tan distinto. ¿Qué es eso? La lluvia. Una gotita. Enciendo la luz. Casi las 6. ¿A qué hora llega ese? Es él. Mejor, abrile. ¿Qué quiere? Policía, señora.
para informarme que Ramón Acosta huyó del hospital. Si tiene que salir, la vamos a acompañar. Estamos acá abajo con un compañero. Qué tranquila. Bien. Buenos días. De la policía, ¿no? Abajo hay otro. Ese criminal volvió a fugarse. Está visto que no se puede vivir tranquilo. Claro que no. Pasa. No. No. No me mates. No me mates. ¿Por qué me vas a matar? ¿Para qué? Si sos un cobarde. Mirad, ahí lo tenés. ¿Qué te creías? ¿Que te ibas a quedar con ella? ¿Que yo no vendría a buscarte? Pobre gato. ¿No ves que esa mujer es mía? Infeliz. Es mía. Sí, mía. Hay que ser muy macho para quitármela. ¿Entendés? Y ahora me la voy a llevar. Yo me la voy a llevar. Vení para acá. Bajá y avisale a esos dos que me viste hace un rato de aquel lado. En la esquina de la fábrica. Decirles que estoy escondido. ¿Estamos? Llévatelos para allá. Y tené mucho cuidado. ¿Entendiste? Yo te vigilo desde acá. Andá. Si me traicionas, te mato como a un perro. En cuanto se vayan estos, nos escapamos. Anda, abrigate. Déjame ver. No perdamos tiempo. Vamos, Carmen, vamos. No, no está por ella. Está arriba. Quiere escaparse con ella. ¿Tendrá armas? Sí, mi revólver y el cinto con balas.